Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. I've already started building the wall. We built large sections and we're fixing up a lot of other sections that are a mess. But the fact is, we need the wall. El muro de Trump será un desastre. Cuando hay muros, cuando hay cercos, los animales mueren. Entonces, las afectaciones son diferentes para plantas y animales. La naturaleza no tiene fronteras. Los animales no traen pasaporte, los animales no cambian de idioma. Las plantas y animales están adaptados a los lugares donde hay agua, donde hay su comida, donde hay oportunidades de reproducción. Más de 3,000 científicos firmaron un artículo en el jornal Bioscience en apoyo a la idea de que el muro de Trump va a ser un gran desastre para la vida silvestre. Compartimos el planeta con miles de otras especies y que varias de ellas también se están viendo afectadas por el aumento de infraestructura en la frontera, porque hay que decirlo, no es nada más el muro fronterizo, son los caminos de servicio que están asociados a este muro fronterizo, son las bases de operación, es el aumento de tráfico, el establecimiento de faros de alta potencia que brillan durante la noche. El quitar la vegetación natural, el hábitat, en lugares donde esa vegetación permite el movimiento de los animales en el paisaje, tiene consecuencias negativas para las poblaciones. Pues eso ahorita lo vemos en cuanto a las diferentes barreras que ya hay, estas llamadas barreras de Normandía, o cercos inclusive ganaderos todavía en algunos lugares. Ya el avance de las bardas de 6 metros pues también viene empujando muy fuerte desde la costa de California y, uh-huh, y para adelante, ¿no? Que si hay un muro fronterizo, esos flujos de fauna se van a ver cortados y no va a haber el paso de esas especies. Las especies necesitan poder moverse en el paisaje libremente, ¿no? Ya sea para a lo largo del día encontrar agua y comida, o a lo largo de su vida individual encontrar pareja, encontrar refugio. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. En efecto, durante la administración de Bill Clinton se empezaron a construir muros, sobre todo en las zonas urbanas, para detener el flujo de gente de México hacia Estados Unidos. En el caso de Bush se vendía como una estrategia antiterrorista. Trump lo que tiene realmente es todo un programa ideológico de hacer que los latinos parezcamos otros, ¿no? Olvidándose de la gran historia latina que tiene los Estados Unidos. Gran parte del muro fueron construidas hace 10 años. Por eso tenemos indicios de lo que pasará si Trump tuviera éxito en completar su muro. Además de que pues, el muro fronterizo no va a detener el flujo migratorio, ¿no? No hay alguien que diga a fuerzas tengo que pasar por ahí, que no pueda pensar este muro tiene 10 metros, voy a hacer una escalera de 11 y ya con eso ya pasé. Afectan a animales tan comunes como el venado y a animales únicos como el jaguar. Como la del berrendo, el borrego cimarrón. Es que divide las poblaciones, que reduce las posibilidades de que se crucen entre individuos que no están cercanamente emparentados.
Real ID Act, el mayor problema de todo, ¿sí? Y está desde el 2005, entonces el problema del muro lo hemos tenido desde hace casi 20 años, precisamente porque esta ley no nos permite elevar la discusión, no nos permite introducir investigación científica. ¿No? Si eso fuera un proyecto normal, el gobierno tendría que cumplir con las leyes, pero ¿por qué tiene que ver que la seguridad del Estado, ellos no hizo estudios sobre los efectos del muro? Se ha empeñado a darle una prioridad muy alta, inclusive a ponerlo en el tema de seguridad nacional, lo cual las leyes ambientales de ese país, inclusive yo creo que llega a transgredir las de México, quedan por debajo. Entonces, claramente, desde un principio, el ambiente no ha sido una preocupación en el lado de Estados Unidos en la construcción del muro. Estamos trabajando también en colaboración en nuestras organizaciones y avanzando algunas demandas. De hecho, la demanda que se hizo recientemente nos permitió detener la construcción de muro en Arizona hace aproximadamente un mes. Entonces, ese también es resultado de las demandas, pero es muy difícil. Cuando lo que deberíamos de ver es que llegara un presidente con una visión distinta y dijera: vamos a tirar este insulto a nuestro paisaje, este insulto a nuestra historia, a nuestra cultura, este insulto a nuestras especies. No creo que vaya a pasar pronto, pero estoy seguro de que también va a caer como cayó el muro de Berlín. Y en lugar de crear odio y crear estos muros, deberíamos crear estos corredores biológicos verdes para que la fauna y la flora pueda tener un corredor entre ambos países. Hay un montón de organizaciones trabajando juntas para prevenir este muro, pero es bastante difícil y hemos perdido algunas batallas, pero todavía tenemos esperanzas de prevenir los peores efectos.